Hola amigos de Chef al Rescate. Hoy día estamos en una mañana bien simpática, perfecta para ayudar a alguien a hacer una sorpresa. ¿A quién vamos a ayudar? Estamos yendo a buscar a Fernando Bacovic. ¿Quién es Fernando Bacovic? El padrecito de la serie Al Fondo y Sitio. Vamos a buscarlo, que nos cuente qué es lo que quiere que lo ayudemos y nos sigue. Fernando, ¿cómo estás? Alvarito. ¿Estás esperando un chorrato o no? Digamos que lo prudente, ¿no? Ajá, perfecto. Vamos y vamos a ver qué es lo que hay que hacer. Perfecto. ¿Ah? Manos a la obra, entonces. Fernando Bacovic es el actor que encarna al querido padre Manuel en la serie Al Fondo hay Sitio. De madre actriz y padre escritor, cultivó las artes desde muy joven, siendo el teatro quien lo vio nacer como actor de la mano del gran Tito Salas. Con 25 años de carrera artística, ha pasado del teatro al cine y la televisión, participando en películas como Un día sin sexo, Mañana te cuento, La sombra al frente con Diego Berti, entre otras. Y en series como Estos chicos de ahora con Giovanni Sixia, Así es la vida de Efraín Aguilar y, por supuesto, Al fondo hay sitio. Al padre Manuel no lo veremos por ahora, pero a Fernando lo podemos ver actualmente en la telenovela Corazón de Fuego. Cuéntame, Fernando, ¿a quién y por qué le quieres hacer esta sorpresa? Bueno, te cuento. El sorprendido es César Vargas. César Vargas es un muy querido amigo mío, actor también y director de teatro. Y quiero hacerle la sorpresa porque nos hemos visto en fiestas, ¿no? Entonces nos hemos comunicado por teléfono todo y siempre estamos, cuando nos vemos, y dije, date, esta es la ocasión. Este es el momento. Así es. Con César Vargas nos conocimos cuando trabajábamos en Estos chicos de ahora. Nos propusieron unos personajes que trabajaban juntos durante toda la novela. Hicimos muy buena química, y esa química trascendió las pantallas. Y nos hicimos muy, muy amigos. Empezamos a trabajar juntos, dando talleres de teatro en diferentes municipalidades. ¿Qué es lo que te gustaría preparar? Porque vas a cocinar tú. Ese es el problema. O sea, yo cocino, siempre y cuando me orientes bastante bien, ¿no? No hay problema por ese lado. Bueno, no sé, había pensado de repente algo de pasta, carne, no sé. ¿Ya? ¿Qué te parece? Sí, podemos hacer una carnecita de plato fondo. Podemos hacer un tartar, que es un pescado picadito con algunas cosas, ¿ya?, con palta. Hacemos algo simpático, súper fresco y de fondo una carne y vemos qué guarnición le ponemos. Perfecto, me parece genial. Pues entonces nos vamos a Vivanda y ahí vamos a comprar todo. Ahí compramos. Es distinta, solo se deja llevar. Alvarito, hay algo que no te he dicho. No vamos a poder cocinar en mi casa. Es muy chica, no tengo mesa, no tengo comedor y el kitchen es de enano. No hay problema, nos vamos a ir a Libertadores, a Vivanda Libertadores. Ya. Estamos cerca de Gastrotour, ellos son amigos de nosotros y... Ah, qué bueno. La verdad que siempre nos apoyan, nos dan un espacio, la cocina. Me salvaste la vida. Listo. Como siempre. Ahora sí ya tenemos todo organizado, nos vamos a comprar y de ahí hagas futuro. A comprar se ha dicho, vamos. Es distinta, solo se deja llevar. Cuéntame, ¿cómo es tu relación con la cocina? Bueno, a mí me gusta cocinar, no lo voy a negar. Que sea bueno o malo, no lo sé. Eso siempre lo tienen que decir los otros. Generalmente nos han quejado, no sé si por compromiso, pero generalmente nos han quejado. Con Fernando, muy bien, no lo conocía. La verdad que es una persona muy simpática, muy fácil de conversar y está muy dispuesto a cocinar y hacer la sorpresa a sus amigos, que eso es muy importante. Contra vivos, ¿ah? Esos son te los encuentras en Vivanda, ¿ah? Contra camiseta. El bonito está bonito. Súper fresco, está todo rico. Lo que no quiero es comprar todo un lomo para... Por supuesto. Porque después se lo come toda la producción, se lo come. Déjalo, también tienen derecho. Sé lo que le pasa, esa chica se alborota, bota, bota.